¿cómo es su nombre? Carlos Olaya. Don Carlos, ¿por qué están protestando hoy? Por los problemas que ha ocasionado la fábrica al largar los líquidos por el canal. Son olores de un segundo peor que de cloacas. Los tenemos que aguantar todos los días. Mañana, tarde, noche. No les interesa la fábrica, como no les interesa el gobierno de la municipalidad ni el gobierno de la provincia. Hace 4 años que se empezó con esto. ¿Ustedes ya hicieron alguna presentación ante la empresa? Se hizo presentación en la empresa, al defensor del pueblo de la provincia, todo. No hay ninguna respuesta hasta ahora. ¿Y ante la municipalidad? Ante la municipalidad, el señor Pucharra fue el que inició, lo trajimos a la escuela de acá del barrio, la sala Ibaldé, para que hayamos reuniones con todos los vecinos. Él se comprometió. Así como usted se puede comprometer, han venido a firmarme a mí, así se ha comprometido él y ha cumplido. Todavía no ha comenzado la cosecha, pero sin embargo ya sienten olor. ¿Esto claro. Se puede grabar? Sí, señor. Todos los días se va a grabar más todavía que me dice la cosecha. ¿Por qué? Porque la fábrica tiene la autorización del señor Pucharra de tirar los líquidos por ahí por el canal. Cuando sabe bien que el canal es solamente para desagüe. ¿Qué piden ustedes específicamente? Que terminen los olores estos. Que terminen de tirar los chacos. Que dejen de tirar los líquidos que tiene la fábrica acá. Pero este va a ser difícil porque acá arriba tiene 8 piletones hechos, a donde tiran todo y después lo vacían a los piletones por acá. Gracias.